Muy buena gente, comenzamos una nueva serie en el canal, pero como siempre os digo gente, no es una nueva serie gente, es otra vez Resident Evil 7 gente, pero esta vez lo vamos a jugar en con las voces en español, ¿de acuerdo? Para el que quiera, el que no le guste las voces en inglés gente, y traeré la serie como ya estáis viendo gente, la serie como mejor dicho escuchando, la serie comentada gente. Vale, vamos a ponernos al lío gente. Vale, esto de aquí, gente. ¿Dónde está? Aquí está, gente, en español. Sí. En HDR. Vale, ya está, gente. Y lo único que haremos, gente, en esta nueva partida será escoger el otro final, gente. Ya sabéis que en la serie anterior escogimos el final de... No voy a hacer mucho spoiler, gente, pero el final de Mía. En esta ocasión haremos el final de Zoe, ¿de acuerdo, gente? Ese será el distintivo de esta serie, además de las voces en español y que estará comentada, ¿de acuerdo, gente? Bueno, he de confesaros que todavía no he terminado la otra serie, gente. Todavía la tengo por aquí. Todavía la tengo ahí en marcha. O sea, me quedan, vaya, me tienen que quedar uno o dos capítulos más, gente, pero es la parte que menos me gusta del juego, que es la del final. Y bueno, gente, ya la terminaré, que me quedan, ya os digo, dos, tres capítulos como mucho para terminar la primera vuelta, gente. Y vamos con la siguiente. Estuve pensando en si en jugarlo en manicomio, gente, pero es que va a ser mucha locura. Este juego me cuesta un montón, tío. No me termino de hacer muy bien al juego, gente. Me parece muy tosco. Es muy bueno, gente. Hay momentos en los que da bastante cague, que da bastante tenso y tal. Momentos muy buenos, muy inspirados, gente, pero que sí que es cierto que no sé, le falta a este título, le faltó algo y es un poquito de agilidad, no sé, se nota todo muy torpe, gente, no es lo mismo que en el 8, en el 2 y en el 3 remake, es otra cosa distinta, gente. Y nada, gente, vamos a ir dándole y le sacó. Pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es Mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Vale, gente, pues ya tomamos control aquí de Ethan Winters. Nice car, Ethan. Oh, gente, lo tuve que poner en el segundo capítulo, lo de Nice car, Ethan. Lo tuve que poner, gente. Me parece una de las mejores frases del juego, tío. Jack Baker tiene de la. Tiene. Tres de las mejores frases del juego, gente. Me parece bestial el Jack Baker. Ah, Es buen aquí. coche. Vale, gente. Ahí tenemos, ya estamos viendo el ray tracing, pero sí que es cierto que hacen como unos efectillos raros. Creo que lo han corregido un poquito.
con el nuevo parche, pero ¿veis, gente? Vale, objetivo, sí. Esto del mapa está muy guapo en... con la gafa de realidad virtual, gente. Yo este juego me lo pasa con gafas de realidad virtual y la verdad que es que si hay alguien que tiene dudas preguntando de si es bueno con gafas de realidad virtual, ya lo digo, gente, es bastante brutal, gente. Es una experiencia, para vivir, gente. O sea, nada más que la pantalla de inicio, tú puedes mover la cámara libremente 360 grados y te ves lo... o sea, te pones como sentado, gente, y parece como que estás sentado en la propia cama de la caravana y ves la caravana y es que parece que estás en la caravana. Es muy loco, tío, lo de este juego en VR es muy loco, tío. Vale, vamos a darle un poquito de brillo, gente, porque ya... lo tengo fresquito de la otra vuelta, gente. Ya no tengo que ir tan de nuevas, ¿no? Digamos. Vale, lo que sí toca es leer, gente. Dice Caimanes de Cloaca, episodio 17, propuesta de proyecto. Nos colamos en una casa encantada en Luisiana. Únete a nosotros. Vale, ahora veremos, gente, unas cositas de qué pasó con esta gente. Quedado con esto... porque esto es de un grupo de tres personas, vaya, las que aparecen en portada, gente, ¿las veis? Un tío de la gafa, el de en medio y el alto con el pelo así como larguito, parece. Y son como unos reporteros que se dedican a hacer como los típicos... acepta su regalo. Los típicos documentales, ¿no? De estos de yendo a sitios encantados, sitios abandonados y tal. Ahora aprenderemos un poquito más sobre ello. Está allí Papa Baker. Hostia, es verdad. Hay una de las frases, gente, en la que digo que es buenísima, tío. Que dice... Here's Daddy. Referencia clara a lo que... a lo que ya sabéis, gente. Madre mía, el Rey 3. No, pero sí que es cierto, gente, que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy limpito el juego. No veas, ¿sabes? Hola. Lo que sí han arreglado, gente, en esta versión es que el cielo antes tú mirabas hacia arriba y se veía súper quemado el cielo, se veía... se veía eso de estar como excesivamente saturadísimo, como si le hubiesen subido la exposición a tope, gente, y era terrible. Mirar al cielo se veía muy mal, tío. Ya lo han corregido aquí en el con el parche este, lo han corregido. Ya el HDR sí está un poquito mejor. Es que el HDR, gente, de los juegos de Resident Evil, lo en Play 4, era un drama el HDR, gente, también. El HDR y los reflejos eran un drama, tío. En el resto de cosas se veía bastante pepino, pero tío, en esos dos aspectos, reflejo y el HDR eran terribles. Vale, aquí tenemos el carnet de conducir de Mia, que es la chica que ha aparecido al principio en el... vale, el inventario. A ver. Mia Winter, enviado 18 de julio, martes, Ethan Winters. No se puede abrir ni nada, ¿no? No. Esto está súper guay, tío. La primera vez que llegas, tío, todo así muy rollo... La Matanza de Texas, gente. Este juego, bebé, tiene muchísima inspiración en La Matanza de Texas. Lo iréis viendo poco a poco. ¡Me cago! Me encanta dejarme las espinillas contra el... Uy, tranquilo. Te veo muy fuerte, Ethan. Nice car, Ethan. Hostia, gente. Go, Ethan. Go, 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 Ethan.
era muy bestia, gente, para la época. Los gráficos de Resident Evil 7 eran bastante, fijaos en esta escena, eran muy bestias, ¿eh? Era de las cosas más fotorrealistas que yo había visto en bastante tiempo. O sea, tenía margen de mejora, gente, porque cuando te acercabas mucho a las texturas, ves, gente, ya les veía todo el cartón, pero así, por ejemplo, en esta visual, me pareció, mira, gente, es bastísimo, ¿eh? Es bastante bestia, gente, el juego. Vale, gente, los que tengan miedo a las cucas, que se tapen los ojos. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! Ya está, ya podéis abrirlos. Eso para la gente que tenga miedo a las cucas. A las cucañas. No sé qué hay en esta foto, gente. Parece Evelyn. La niña. Bueno, igual estoy haciendo. Me voy a callar, gente. Y no voy a comentar demasiado. Más de 20 personas desaparecidas en 2 años, gente. Esto también está muy bien. Hola. Oh, mirad qué asco, tío. Ahí está gusanito, gente. Qué asco, tío. Gente, y yo esta. Hostia, eso hay que tener cuidado, gente, porque muchas veces tiramos sin querer la silla y me pego unos sustos, tío. Que este cajón. Ahí en algún. Vale, me parece que ya sé dónde está, gente. Vale, ya está. Hecho, hecho. Es que en la otra serie no me acuerdo de cómo se hacía. Y nos quedamos sin hacerlo, pero, gente, ya me acuerdo. Vale, haremos también la parte de las cintas de vídeo, ¿de acuerdo? No sé, me parecen chulas las partes de las cintas de vídeo. Cuando te las pases 500 veces y quieres hacer un speedrun, igual es un poquito coñazo, pero las primeras veces está guay, tío. Esto está muy guay, tío. Esta parte está guay, gente. Y de hecho, en Resident Evil 8 hay una parte que también estaba muy guay, que es Beneviento, y recuerda un poquito a esta parte. Pero fijaos, gente, el nivel de detalle está muy guapo, tío. Y da mal rollito, vale, aquí necesitamos un fusible. Pues está guay que mirase a la puerta y que estuviera ahí el Jack Baker. Hubiese sido un momento bastante escalofriante, gente. Mira, es una celda. Espérate, aquí hay otra fotografía. A ver, let's go. No, hay más. Una persona, parece un hombre con dos piernas de una cama. Una mujer. Y esto ahora pone. Puede que sean los inquilinos, gente. Mira, desde este ángulo se ven mejor. Jack Baker, la madre y los dos niños que tenía. Vale. Vale, aquí tenemos una cinta. Vamos a ver la cinta de VHS, gente. A ver qué nos cuenta. Bueno, yo me acuerdo que esto tardaba una barbaridad, ¿eh? ¿De dónde has sacado a este? ¿Dónde ya a fin? Trabajo con profesionales. Aquí está el truco. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace 2 putos años. Yo no hago doblaje. Está justo detrás vuestra, gente, la ganzúa, ¿vale? ¿De nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Ahora, si estoy fijando, estos son los que han aparecido, acordáis, ¿no? Los del programa Caimanes, que os he comentado. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate.
está cerrado. Tú primero. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder, yo era presentador, ¿sabes? Eres el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. Bueno, si me estoy fijando, en la misma casa. Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparece. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semana. Vale. ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Vale, la fotografía que hemos visto aquí, gente. Y ahora aquí no hay nada. Estoy vacunado. Aunque esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? ¡André! ¡André! Clancy, ¿has visto a André? ¿Dónde está? ¡Esto es para flipar! La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero un buen cámara como tú, Clancy, pégate a mí. Va cagadísimo. Le pesa el pantalón. Vale, gente, es que no quiero hablar mucho para no joder la... Es que por eso, gente, he grabado la primera serie, gente, sin comentar. ¿Lo has oído? Para no joder este tipo de momento. ¡André! ¿Dónde estará? ¡André, ¿dónde coño estás? Ya se averiguamos cómo se abre la puertecita hasta que está aquí. ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Mira, ahora hay un plano con la linterna en la que se ve. Bueno, y de hecho se ve por ahí. Pero mira, veis, ahí se ve. Hay un segundito en el que se ve. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Así que, tú primero. Venga, vamos primero, gente, como campeones. Let's go. Por cierto, estamos llegando a los 20 minutos, ¿eh? André. Vale, y ahí aparece, se ve ahí alguien. Dios. Y ahora tenemos que ir nosotros por ahí. Gente, pero ya que hemos abierto la llave del principio, es que claro, yo no me acordaba dónde estaba la ganzúa, gente, pero ahora esto está abierto. Y encontramos una moneda antigua, tío. Que a ver, no es la gran cosa, pero bueno, oye. Vale, pues como ya hemos visto la cinta, gente, ahora tenemos que abrir aquí abajo. De la chimenea. Hay aquí una palanquita.
Y tenemos que bajar al mismo sitio. Let's go. Adiós. Este juego para la gente que le den miedo las cucas y los bichos. No, ¿eh? Este no. Uy, uy, nos vamos a la mierda. Adiós. Está enfadado, Ethan. Gente, estaba aquí clavado, tío. Esa sombra, amigo. Hostia, gente, la sombra es que creo que es como una textura, ¿no? No es una sombra real, ¿no? No sé, no está, parece que no está proyectada en la pared. Parece que está como flotando. Mira, aquí el ray tracing por lo menos se ve un poquito de. ¿Habéis visto ahí la viga, gente, del techo? Y los reflejillos, pero bueno, eso también estaba en Play 4, ¿eh? Los reflejillos de la pared de. Cuando apunta, ¿veis? Cuando apunta el agua. Hostia, un susto, las pompitas esas de ahí, tío. Venga, let's go. Ethan, que tampoco es para tanto. Mira qué asco, gente. Los gusanitos. Está muy bueno el efecto ese de que se apunta al agua, gente. ¿Veis los rayos de luz ahí? Está muy bueno ese efecto. Y si dejas de apuntar, se quita. En este juego me parece que había pocos documentos para leer, ¿eh? No, no era tan bestia como en Resident Evil 2 y 3. En el 8 me parece que sí que había un montón más de lore para leer. Vale, necesitamos un cortafrío que está aquí. Como, bueno, cortacadena, como lo llamen aquí. Y esto, gente, una lista de gente secuestrada. ¿Os acordáis que en el periódico ponía más de 20 personas desaparecidas? Y entre ellos, gente, si os estáis dando cuenta, tenemos a Andre y Clancy. L no sé qué es lo que es. Andre murió, que era el que estaba. El que se quedó como pinchado, y Clancy me parece que era el cámara. Ah, vale, L de Lucas, que se lo llevó. Vale, Lucas. L de Lucas. Y por detrás hay más cositas. Y el otro no sé si era Peter, no, no me acuerdo. No sé cómo se llamaba el otro, el que era como el presentador, el chulo. Mía. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. El pelo. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te. Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¿Dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. 3 años. Ya han pasado 3 años. La chica está en su pompa. El pelo, tío, el pelo era terrible, ¿eh?
¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Gente, si os lo imagináis, parece que está como en tercera persona ella, la cámara. Que la estoy manejando yo a ella. Tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. Si le echáis imaginación, parece, hasta cierto punto, parece que la estoy manejando yo a ella en tercera persona. Venga, dale. Aquí había otra puerta. Estoy seguro. Aquí tienes. No está. ¡No está! Vamos a hacer una foto. Apura que estás aquí. Aquí hay otra puerta. Estoy seguro. O sea, asustado, ¿eh?, con ese girito brusco. E00, gente. Tenemos ahí una vieja en silla de ruedas. Doña Ruedas. Esta es una muñeca de Mía, gente. Y esta es una muñeca de una niña. Oh, oh. Esta parte me gusta, gente, porque aquí pasan cosas. En esta tablilla de aquí, gente, pasan cosas. ya lo veréis. A Mía se la han llevado. Venga, let's go. A ver si terminamos el prólogo, gente, y ya nos ponemos en el siguiente capítulo. Seguramente nos dará hasta el prólogo, gente, hasta que... qué misterioso, ¿no, gente? A ver. No, aquí no hay nada, gente. Hostia, lo que está muy guay, gente, es el efectillo de las gotitas de agua en el cristal. Está guay. Vale, el teléfono no funciona, no debe dar, que si no es media hora de cinemática. Mira, aquí tenemos un mapa. Mapa casa de invitados. Pasadizo. Vale, mira, aquí tenemos medicamentos, gente. Qué mal rollo, gente. Venga, vamos para allá, gente. Es que este juego, fijaos cómo se ha quedado en silencio todo. Apara hasta la lluvia, gente. Este juego es que no es para comentar, gente, es para estar calladito, como... Pero bueno, ya tenéis la serie ahí sin comentar, gente. En esta romperé un poquito la magia, no la esencia, gente, pero bueno, intentaré también callarme en cierto momento para no reventar tampoco la serie, ¿de acuerdo? Este momento en VR es bastante tensito, ¿eh, gente? Yeah.
¡No! ¡Mía! ¡Espera! ¡No! Se nos ha hecho polvo, ¿eh, gente? Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! ¡Déjame en paz! He sido... Me lo merezco. ¡Se ha quedado muñeco! La buena agua oxigenada, gente. Vale, ahora aquí exactamente no sé qué es lo que tengo que hacer. Tengo que tripear aquí como un poquito de un lado para otro para que se levante. Bueno, gente, ¿qué coño? Algo tendré que hablar, ¿no? Si no. Ahí va. ¡Corre! ¡Pega! ¡Pega! ¡No! ¡Ay! ¡Te la has cargado, imbécil! La sangre un poco ketchup, ¿no? Muy roja, ¿no? Nada, aquí ni nada. Mira, suena el teléfono, gente. ¿Qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Es que claro, gente, el problema es que esta parte está como un pelín scriptada, ¿no? Y no puedo hablar mucho, gente, porque si no me... O hago otro... Mira, este detalle está guapísimo, gente. Que se quede clavado el hacha y deje la marquita en la pared. Además, se queda como muy... No sé, como muy real el movimiento ese. Vale, tenemos ahora el cortacadena, gente. Podemos ir al principio y abrirle el armarito aquel. Vale, y aquí debería de estar el fusible, gente. Y ya podemos abrir una escalera que la que estaba arriba, gente, que no... Que está por allí arriba. Damos corriente, gente. Ahí va. Vale, pues ya estaría abierta la escalera de arriba, ¿de acuerdo, gente? Vamos para allá. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Ah!
¡Se viene! ¡Corre, Ethan! ¡Cógelo! ¡Venga, Ethan! ¡Por tu papi! ¡Con el muñón! ¡Cúrate, Ethan! ¡Que estás en la mierda! Pilla, mano. Y mira los churretillos de ketchup. Sale un poquito así como... Son como pequeñas explosiones de sangre. ¿Veis? Tío, gente, hubiese estado genial haber hecho así y haber plantado todo el muñón en el botón, tío. Me hubiese dado un gustito, tío. En plan ASMR que hiciera... Ahora su muñón es para apretar botones. Vale, aquí nos dejan la puerta está medio abierta. Digamos como un poquito de lenguaje subliminal, ¿no? De entra aquí, que hay cosas. Venga, pilla la pistola. De acuerdo, vale. Y un medicamento. Vale, ahora que recogemos más munición, gente. Yo mi pregunta es cómo después, cómo mierda recarga después, tío. Vale, mira, por aquí tenemos munición. Pilla toda la que pueda. Aquí más. Ahí está, toda la munición que podamos, gente. Vale, nos vamos por aquí. ¡Ah, pues no! Mira cómo recarga con el muñoncito. Vale, esperamos gente a que abra la puerta. Y en estos momentos es cuando tenemos que aprovechar para dispararle, ¿de acuerdo? Tengo que hacerlo. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Corre, Ethan! ¡Ethan Winters! Vale. Hostia, cuidadito que como se ponga a cargar la... ¡Uy, mira, mira, mira! Vale, y aparece por detrás, te hace toda la... te hace las 13-14, gente. Creo que ya, ¿eh? ¿Escucha? A ver si me puedo pillar de espalda a la pared. Entonces ya sería súper... No, me tendré que mover un poco para darle la espalda a algún sitio. ¿Veis? Bienvenido a la familia. Nah, gente, gente. Bueno, os comentaré un detallito de esta escena. Pero igual es un poquito spoiler, gente, para el 8. Entonces... Es que no sé qué hacer, gente. Yeah.
Pero por supuesto, gente, el doblaje de Jack Baker no tiene nada que ver con el inglés. Y con la primera frase que dice: Welcome to the family, son. La mejor frase del mundo, tío. Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Oh! ¡Joder, viejo! ¡Otra vez no! Acuérdate, Marguerite. ¿El chico va a comer? Quieren comerse la cena. Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Lo está comiendo, Jack! ¡Lo está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡No para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Oh, joder, seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a por ti. Hostia, gente. Le han puesto un efectillo a las gafas de Jack. Que se quedan así como de color blanco con la oscuridad, gente. Y le da un rollito como de perturbado. Es turbio, gente. Es muy turbio, ¿eh? El buen banquete. Están comiendo mierda directamente, tío. Tripa y de todo, gente. Fijaos que la vieja nos sigue con la mirada, ¿eh? No está dormida. Vale, aquí no hay nada, aquí hay que colocar aquello. Pero aquí puede que haya algo, munición de... Sí, munición de pistola. Ah, mira, gente, dice: tres personas desaparecidas en Dalby. Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a tres hombres que viajaron a Dalby desde Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, Andrés Tickland y Clancy Javis. No, Javis, ¿no? Supongo. Los tres producen vídeos para un canal de internet y se encontraban de viaje en Dalby para filmar su último trabajo. Los vídeos consisten básicamente en la exploración de un grupo de edificios abandonados y de casas encantadas. Vale, aquí las noticias, o sea que ya nos damos cuenta, gente, de que eso fue hace unos pocos de días, gente. Mira, aquí. El abismo desvelado. Vale, vamos a echar un vistacillo un poquito más a fondo, gente, que por aquí hay cositas. Sobre todo en la parte de la cocina hay cositas. Ferretería Nico. Sierra, cuerda, collar de perro. Quintos pavos, gente. Collar de perro y de todo. No veas, ¿sabes? Qué asco. Veis, gente, mujer, 50, carnosos salteados. Se los comen vivos, tío, gente, son caníbales. En plan rollo Matanza de Texas o algo así, gente. A lo que está muy bien, gente, el papel de plata ahí, tío. Adiós. Aquí hay una planta. Aquí no hay nada. Y ahora tenemos que venir por aquí, gente. Cuando tenemos que conseguir una llave y salir por esta zona. Vale. Vamos al lío, gente.
Esta parte es complicada y es normal. Ahí parece papi. Vale, yo siempre recomiendo, gente, esconderse aquí, más o menos una cosita así, que lo veamos de entrar. Pero ya está, sí, gente, es lo máximo que nos podemos quedar al descubierto, ¿de acuerdo? Porque siempre entra ahora, viene por esa puerta. Jack Baker es uno de los perseguidores, gente, que más nervioso me pone. Ni Mr. X, ni Nemesis, ni nada, ¿eh? Ya, entra como muy a tope, ¿no, gente? A ver si dice algo. Va, va, va. Uf, gente. Estoy cagado. A ver si esta vez me sale bien, gente, y no me pilla. Es que me pone muy nervioso Jack Baker, gente, porque corre mucho, tío. Corre mucho y te pilla y te hace polvo, tío. Y no te deja en paz. Aquí, perrito, perrito, perrito. ¡No, gente! No, esa frase la debería de haber dicho en inglés, tío. Pegue, 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 pegue. No, tío, gente. Está aquí el izquierdo. Está aquí metido, está justo a mi izquierda. No se va de ahí, tío. Están mucho más chulos, gente, los comentarios en inglés. Gente, estoy cagado. Espérate, que viene, que viene. Es que no sé si en algún momento acabará saliendo por la puerta. Sin salida, lo sabes. La contraseña. Es que puede ser que esté justo delante de la puerta mirando para acabar el pase. Mira, ¿lo veis? Sí. ¿Me ha visto? Uf. Me encanta esto. Gente, no me deja. Uf, uf. Gente, no sé cómo entrar. Ay, mire, mire. A ver si se vaya. No se va, tío. Ethan. 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 Hostia puta, gente. Y mi pequeño Ethan. Uf.
Me cago en su padre. ¡Ah, gente! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Venga, porfa, please! ¡Porfa, please, gente! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! Gente, me está latiendo mucho el corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tenso me he puesto, gente! 50 minutetes, espérate. Lo vamos a ir dejando en breve, ¿de acuerdo? Vale. Ahí hay una caja que me parece que se coge después desde el patio. Aquí hay una moneda, gente. Es que la otra ronda, gente, me pilló y me hizo una cinemática, gente, que nunca había visto, tío. Bueno, miento, sí la había visto una vez, pero es muy rara, nunca te suele salir, gente. Que es la de que te corta la pierna y juega un poco contigo. Esa es muy rara que te la haga, gente. Vale, pues ya hemos escapado un poquito de él. Ya estamos en casa, gente. Qué peste. Vale, aquí tenemos el baulito, gente. Mapa de la casa principal. Perfecto. Por aquí tenemos cosas, ¿no? O creo que teníamos cosas, ¿no? No, pero entonces igual nada más que esto es el... Que una ganzúa, me parece, ¿no? Sí. Vale, la vamos a utilizar con el mueble ese que está allí enfrente. Ahí tenemos otro Mr. Bubblehead. Lo romperemos después. Vale, aquí me dieron, gente, los zapatos, los secretos de la defensa. Y yo no sé eso qué es lo que es. Yo nunca me... No tengo ni idea, ¿eh? Vale, voy a soltar la monedilla, gente. Esto también lo podríamos soltar, gente. Esto también lo vamos a soltar. Y esto me lo llevo para ahora, gente. Vale, y vamos a echar un guardadito y lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Igual que en la otra serie. 52 minutetes. Vale, esta está aquí. Pues vamos a guardar en... Ah, vale, claro. Vale. Perdonad, gente, que se vea como que se haya parado. Porque cuando salta el cartel este para guardar de este estilo, gente, se pausa la imagen, gente. Ah, mira, está esto aquí también. Bueno, no me acordaba, tío, pues menos mal. Bueno, espérate, esto sí, gente, esto sí. Ahí está, un botiquinazo, tío. Vale, pues nada, gente. Bueno, ya he guardado ya tarde, gente. Ahora si lo quito tenemos que volver a cogerlo, espero acordarme. O bueno, ahora sí eso jugaré el segundo capitulillo, gente. Que, gente, lo dejamos por aquí. Continuamos ya en el siguiente capitulillo, ¿de acuerdo? Haremos la siguiente parte, que será un poco intentar salir de esta parte, gente, y llegar al salón. Y ya empezar a movernos libremente por toda la casa, ¿no? Y poco más, gente. Vamos, mira, espérate. A ver si se ve. Ah, bueno, gente. Venga, vamos a coger la llamada, tío. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Vale, gente, el códec básicamente... Esto, con el triángulo, gente, nos sale y ahí nos mide un poquito el tema de la vida, ¿de acuerdo? Pero, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Yo ahora he hecho el guardadito, ¿de acuerdo? Para que no tengáis que comer eso de nuevo, gente. Disculpad, ambulancia. Gente, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo, gente? ¡Chao!